En este nuevo encuentro de NQN Cultural compartimos con ustedes lo que fue la presentación de la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos en la legislatura. También los invitamos a disfrutar de la muestra de pintura y esculturas de las artistas plásticas Nadia Gutman y Mercedes Schamber, que quedó inaugurada el pasado viernes en la Sala de Arte Emilio Zarango. Y te mostramos imágenes de cómo se desarrolló la primera Expo Music en la ciudad de Neuquén. Myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Sí, esto nace en realidad de amigos, ¿no? Acá con Salvador sale toda la idea con Luis también, amo del rock. Y bueno, surge la necesidad un poco, ¿no? De generar nuevos modos de producción y poder involucrar un poco al luthier, ¿no? Sí. Que bueno, es un poco la idea, tratar de que en este tipo de eventos la gente que en algún punto le gusta la música pueda disfrutar un instrumento que es fabricado, ¿no? Que artesanalmente de la mano de un constructor. Llama la atención la cantidad de gente que está relacionada con la música, no solamente con la música en sí, con ver tocar bandas, sino con los productos que se generan alrededor, ¿no? Y que viene a estos espacios. Sí, exactamente. Bueno, un poco la idea, como vuelvo a repetir, es un poco tratar de marcar un poquito la diferencia de lo que viene pasando en el Valle, tratar de innovar. Bueno, creo que estuvieron hace poquito con Bagaglioni, que él viene de Buenos Aires, está muy bueno eso. También estuvo Sonar, está haciendo una capacitación, un seminario, así que la verdad muy contento con todo lo que se está dando. Desde que se inició esto de la jornada, desde 15 horas, llenísimo todo el lugar, así que la verdad que muy contento, ¿no? Bueno, Salvador también, me imagino que contento con el éxito que ha generado la Expo Music. Bueno, sí, la verdad que estamos más que contentos, la gente no para de entrar, amigos, conocidos, músicos de la zona de hace 20 años atrás, bueno, la verdad que muy emotivo también, y bueno, sí, vamos a seguir trabajando, la verdad que no nos imaginamos que iba a ser así. Con Luis salió la idea un día, y Luis me dijo, bueno, vamos a hacer algo más global, yo le decía Expo Guitarra, y bueno, salió Expo Music. Y bueno, los tres lo generamos, ¿no? Luis, porque bueno, él es parte de esto. Si no está él, no se puede hacer. También Andrés, los medios y también que trabajamos en grupo. Somos una banda, también tenemos una banda de música. Porque lo más importante es que somos músicos. Y de músicos trabajamos en función del evento. Entonces es para brindar un espacio a los músicos, pero también a la gente. Salvador, contame, para ir finalizando. ¿Cuántos expositores hay? Contanos un poco los números. Digamos. Bueno, mira, expositores hay... Hay 18 expositores, no llegamos a los 20, pero bueno, está bastante variado. Hay rockerías, casas de música, está Amos del Rock, estamos con los luthieres. Después, bueno, nos llevamos sorpresa como los muchachos de los pedales, que yo soy músico, soy guitarrista, y la verdad que la calidad de los efectos es tremendo. Y bueno, Luis sabe también de guitarra, así que puedo hablar un poco del tema de la calidad de lo que se hace acá. Contar un poco cómo era la calidad de guitarra para el fin. No, bueno, la verdad que la calidad de guitarras que hay acá es muy, muy buena. Lo bueno es que se pueden mostrar los luthiers, la calidad de lo que se fabrica acá, más allá de lo que se trae en serie, que es lo que se ve normalmente en una casa de música. Y bueno, contento porque los luthieres, que son los que verdaderamente apuestan a estas cosas generalmente, que son las exposiciones, están presentes y pueden mostrar lo que hacen y pueden mostrar más lo que es una guitarra o un instrumento desarmado, no ya embalado dentro de una caja como normalmente lo ves. La iniciativa es muy, muy piola porque una o dos personas se tomaron el trabajo de juntar un montón de artesanos que pueden mostrar sus productos
hechos a mano. El valor de algo hecho a mano no tiene precio. Y comúnmente algo hecho a mano siempre suele ser mejor que algo hecho en serie. En lo que respecta a mi participación, en su momento la simple idea de venir al interior a mostrar las cosas que se hacen en otros lugares, desde ya me pareció muy piola y abrir, yo aprender de mis colegas artesanos y yo poder brindar algo a esto. ¿Qué tipo de instrumentos trabajás y realizás? Yo me dedico mayoritariamente a bajos y guitarras eléctricas, la gran mayoría pedido, y cada tanto hacemos instrumentos en stock. Aparte tenemos una escuela de lutería, en el cual buscamos que el arte de fabricar instrumentos se pase y por sobre todo se valore. Una persona que sabe hacer un instrumento o que se da cuenta lo que cuesta hacer un instrumento a nivel paciencia, materiales, tiempos, valora mucho más y tarde o temprano mejora mucho el ambiente musical en general. Hablando de valor, ¿cómo es en la Argentina o en la región el tema de la construcción, la creación de instrumentos musicales? Bueno, hoy en día el tema está bastante complicado. Pese a que yo creo que los materiales en Argentina para hacer instrumentos musicales existen y son muy buenos, no son los mismos que los instrumentos que estamos acostumbrados a escuchar. Me refiero a los artesanos, a la creación, no de las fábricas, me refiero a los artesanos luthier. Bueno, gracias a Dios veo que está pasando acá y ya en Capital Federal pasa bastante. Los artesanos nos hemos unido bastante y estamos aprendiendo todo el tiempo el uno del otro, pasándonos datos, viendo maneras de mejorar. Y la verdad es que está creciendo mucho y muy bien. Se ha creado una competencia muy sana que hace que el nivel sea cada vez más superior, no por envidia o por ser mejor que el otro, sino por que la información fluye más piola y nos hace crecer a todos. Well, my heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Bueno, León, ¿qué te parece esta iniciativa de esta Expo Music aquí en la ciudad de Neuquén? La verdad que me sorprendió cuando me llegó la primera noticia de este tipo de evento, con mucho agrado, ¿no? Porque si bien viene de una iniciativa privada, lleva mucho esfuerzo y está realmente buenísimo. Este lugar, Neuquén, necesitaba de esta exposición musical porque hay un colectivo de músicos tremendo y por ahí y todo lo aleatorio, ¿no? Todo lo que deriva de los músicos también, como lo que se puede ver en todos estos stands, y por ahí está todo un poco escondido por la falta de infraestructura y por la falta de este tipo de eventos de festivales y nada, yo desde que me enteré que lo estoy difundiendo, porque me parece una movida apropiadísima para allá, este lugar, para estos tiempos, desde este lugar, y ojalá, lo que decía, ¿no? Que todos los años se pueda hacer y que quede ya como una tradición. Bien, no solo viene a tocar bandas, sino esto de mostrar distintos productos relacionados a la música, ¿no? Exacto, todo lo que está relacionado, ¿no? La derivación a partir de la música es muy grande y esta cosa de valores locales a nivel de artesanales, ¿no? Que hacen de lo artesanal en el instrumento y de los de en lo electrónico también, ¿no? Hay fabricantes, hay luthier, hay mucho valor local, que lo que te digo, que por ahí queda escondido, lo sabemos algunos pocos porque nos enteramos, y en realidad eso necesita estar mucho más expuesto, ¿no? Saber que acá hay gente que trabaja con instrumentos y con la parte electrónica ya muy bien, ¿no? Neuquén,
Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén. Oriel Hair Professional.